Para este trabajo vamos a utilizar una faceta, esta es de 8 milímetros de diámetro y es de oliva, significa que es un pelín alargada. También vamos a utilizar rocallas, estas son de 4 milímetros de diámetro. Yo creo que para abarcar el contorno del abalorio sin apretar demasiado, con 10 tengo suficientes, pero depende del tamaño de la bola. Y voy a utilizar alambre de 0,5 milímetros, equivale aproximadamente a calibre 24, y este que es de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente a calibre 18. Los dos son de la misma marca, pero no importa porque de este hay muchos colores iguales, por ejemplo la marca Pandahal Elite o la marca Nvix son del mismo grosor y color en el tono plateado. Bueno, voy a medir este pedacito, pero realmente son dos pedacitos que me han sobrado, así que si me sobra un poco pues tampoco va a pasar nada, pero es para que tengan una medida aproximada de 16 y 17 aproximadamente. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a apartar aquí este pedacito y voy a cortar un pedacito de este alambre. Pues voy a cortar más o menos la misma cantidad. Yo sé que me va a sobrar mucho, pero no pasa nada porque lo usaremos para otra pieza. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues lo primero que voy a hacer va a ser un arito con los abalorios. No sé si recordáis, si habéis visto el vídeo de enfilado margarita. Es un enfilado simple margarita, lo hay continuo y lo hay simple, lo hay doble. Pues eso es lo que vamos a hacer, un enfilado de ese tipo. Vamos a buscar, porque como estas rocallas no son exactamente iguales, vamos a buscar que sean lo más similares posible. Tampoco que sea una obsesión, porque esto no tienen por qué ser rocallas calibradas. La idea es que estas rocallas vayan a formar un contorno adecuado al trabajo que vamos a realizar. Si fueran calibradas, el borde sería muy recto y tendríamos luego problemas para que acople en forma circular. ¿De acuerdo? Así que bueno, yo voy a ir cogiendo mucha y luego al ponerla me iré fijando cuál coloca mejor. Vamos a ir colocándola. Una, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Es muy importante cuando se hace el enfilado margarita que el número de abalorios sea par. Voy a apartar los demás abalorios y voy, fijaos, aquí va a formar un círculo y queremos que el círculo se vea, pero que el abalorio mayor sobresalga, así que podemos colocarlo encima para comprobarlo. ¿Veis? Ya sabemos que sobresale. Pues lo llevamos más o menos aquí a un lateral y traspasamos con uno de los cabos el último abalorio, así. Tiro más de un cabo que del otro, porque
este cabo tiene que llevar el abalorio. Tiramos bien y ya tenemos aquí la coronita que va a formar la flor del anillo. Este cabo, el que ha quedado un pelín más largo, este de este lado, lo vamos a doblar hacia abajo. Y vamos a contar aquí la mitad. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Aquí es donde tenemos que traspasar. Colocamos el abalorio más grande que da aquí en el centro, fijaos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pues la quinta, a partir de donde sale el alambre, traspasamos la quinta bola, que es la mitad, porque tenemos 10. Una cosa quería deciros. Yo creo que asesoro bastante bien, ¿no? Pongo ejemplos incluso, ¿no? A gente que tiene problemas, ya sea por déficit de atención, por lo que sea, pues lo puedo asesorar a los miembros, ya que están en su derecho y contribuyen al buen funcionamiento de este canal. Y también puedo asesorar a cualquier otra persona, pero por favor que contribuya con una donación, porque eso come tiempo que va a restar al resto de la comunidad. Imaginaos, ¿no? La comunidad tiene 50.000 suscriptores, ¿no? Pero imaginaos, la media que ve un vídeo la gente son unos 2.000 más o menos, como mínimo 1.000. Imaginaos que la mitad de esas personas necesitan asesoría, ¿no? Yo no me puedo ocupar personalmente de todas esas personas. Sí podría hacerlo pidiendo ayuda a otros compañeros para que los asesoren en mi lugar, pero para eso pues tendríamos que darles algo, ¿no le parece? Porque se come su tiempo. Así que quien necesite asesoramiento muy explícito y yo no haya comentado nada en el vídeo, pues les pido por favor que cojan una cita o me pidan una cita por mi página y que realicen al menos una pequeña contribución para rellenar ese tiempo perdido, ¿de acuerdo? Sobre todo veo que tenéis algunas españolas problemas con el alambre y no sé qué os ocurre, la verdad. Yo creo que me explico lo suficientemente claro, incluso poniendo ejemplos y demás. Pero parecen que no... Yo comprendo que hay gente que necesita ayuda, ¿verdad? Pero si yo tengo que ayudar a toda esa gente, también necesito ayuda para que me ayuden. Es lógico, ¿no? ¿No les parece que es justo? Así que una pequeña donación no creo yo que sea demasiado. Tenéis la cuenta de donación siempre, aunque no necesitáis ayuda, solo si queréis, en el canal. Bueno, voy a agarrar estos dos cabos. Ya están cortados, ¿no? Si no, podríamos hacerlo con un lápiz, por ejemplo. Voy a agarrar estos dos cabos y voy a ir entrelazando uno con el otro. Para esto podéis hacerlo de cualquier otra manera, con una pinza, con un tornillo, como le guste a cada uno. El modo en que yo lo haga no tiene por qué ser el correcto. De hecho, cada uno se siente más cómodo usando una herramienta o haciéndolo de otra manera. Si yo estuviera bien en este momento, pues probablemente utilizaría un tornillo de sobremesa o una mordaza fija. Vemos que así ya se pone muy durito el alambre.
Pues ese es el problema, que me gustaría a mí asesorar a todos personalmente, pero eso no es posible. Eso come tiempo y come ayuda de otras personas que merecen algo por su tiempo, por su trabajo, ¿no? Ya no ni por mí. Bueno, vamos a sujetar aquí ahora en este lado y seguimos aquí enrollando. También os pido un favor, ¿eh? A lo mejor os parece un poco estúpido, pero yo creo que es lo lógico. Cuando no tengáis ni puñetera idea de algo, no lo comentéis con seguridad porque podéis confundir a otras personas, ¿eh? Pues mucha gente lee los comentarios y piensa, bueno, pues es como dice esta persona y a lo mejor no ve la respuesta o yo no le he respondido detenidamente. Así que antes de comentar y decir cosas que no son, pues infórmense bien, por favor, ¿eh? Porque aquí estamos para aprender, no para formar un lío a los demás, ¿eh? Y yo creo que contesto a todo el mundo. Me parece a mí que contesto a todo el mundo y es raro que no conteste. Pero una cosa es una pregunta específica y otra cosa es un asesoramiento en toda regla. Bueno, ya veis que van quedando cruzados los alambres como un entorchado. Si tuviera la pieza entera, pues metería aquí un lápiz o cogería una pinza o algo y lo montaría de otra manera. Pueden ser también miembros del canal, ¿eh? Si son miembros de nivel 3, pueden tener una clase gratuita al mes o un asesoramiento gratuito para realizar cualquier pieza de este canal o cualquier clásico de bisutería, ¿de acuerdo? Ya os digo que no me puedo ocupar de mil. Yo sola no. Yo sola no, eso es imposible. Imposible. Y nadie me va a ayudar si no hay algo por medio, eso es seguro. Bueno, vamos a ir midiendo este pequeño rodillito para saber la medida de nuestro anillo. Y para eso vamos a usar el mandril. Una de las partes tiene que estar abierta, así que no tiene por qué ajustar completamente. Bueno, yo creo que aquí deberíamos de enrollar un pelín más. La flor va a ir aquí en el centro, ¿de acuerdo? Aunque aquí estaría bien, pues podemos enrollar un poquito más. Apartamos el mandil, depende de la talla, claro. Este se ha enrollado de un modo que no me gusta. Me ha quedado la curva muy acusada. Fijaos, este alambre es bastante bueno porque fijaos que lo estoy doblando varias veces y maltratando. Yo creo que es el mejor calidad-precio, ¿eh? Aquí tengo el rayer, como veis tiene un color más natural y aunque no llega al nivel del latón, suele recuperar su forma un poco. Recupera su forma un poco. Vamos a poner este derecho. El más barato así de este tipo de calidad es
Vinicrea. Y luego el más caro es Rayer, el precio intermedio, pues sería Envy, y Pandal ya empieza a ser un pelín caro. Pero claro, depende de lo que valoren ustedes su trabajo, ¿eh? Yo, si es para mí, pues lo quiero bueno, y si es para los demás también, ¿no? Porque luego hay quejas. Hay quejas y eso, no sé, a mí no me mola. No me mola que se me quejen. Os dejé en el apartado comunidad tres enlaces de Amazon. Esos enlaces caducan a las 24 horas una vez los sabráis, ¿eh? Y son tres marcas muy buenas a un precio muy bueno, porque es como una oferta. Vamos a ver si puedo aquí agarrar mejor. Y vamos a probar de nuevo la medida. Yo creo que ahora sí debe ser correcta. Si no, pues como ya hemos visto que no pasa nada, pues desenrollamos un poquito. Ya os digo que sería más correcto hacerlo en un tornillo de sobremesa, ¿eh? Cada uno pues como tenga la salud, ¿verdad? A mucha gente que por desgracia no pueden o no podemos ponernos de pie, o aguantamos un par de minutos y con dificultad. Vamos otra vez a probar el mandril. Estos cabos para atrás, que me resulta más cómodo. Y ya luego, pues eso, la talla que quiera cada uno hacer. Yo normalmente debo de hacerla más pequeña, porque tengo un dedo, bueno, lo hay más grande, ¿no? Pero grandecito, sobre todo porque tiene inflamación. Yo sé que lo notáis, ¿no? Bueno, yo considero esto una medida adecuada. Le podemos dar un par de vueltas más por si acaso. A ver. Aquí le voy a oprimir un poco. No, la mesa me sirve también para redondear. No me veis, pero estoy haciendo esto. Es para no tener que mover tanto la cámara. Pues sí, pues que lo sepáis, no es asesor de compras en general, ¿eh? Sobre todo de compras electrónicas, pero en general. Pero claro, pues tiene que cobrar algo, porque eso lleva muchas horas, mucho tiempo. Y tampoco se ha pedido una cantidad de dinero específica, ¿no? Ahora vamos a medir estos cabitos que nos han sobrado aquí. Primero vamos a poner todo aquí derechito para poder medirlos con más precisión. Fijaos que con este no necesitáis un alicate de silicona. Ya os lo he dicho muchas veces que eso es para el alambre ese plastificado que está de moda en Latinoamérica. Y además que el mismo vendedor pues ya sabe las herramientas que te tiene que vender,
la equivalencia del calibre de los milímetros de todo. Yo creo que tienen tablas, ¿no? Porque eso, como es algo muy específico que solo se usa allí, pues tienen tablas también de equivalencia con los números y demás. Pero por ejemplo, hacer este anillo, yo lo estoy haciendo en un milímetro, pero si lo hace en 0,8 milímetros o en 1,2, pues tampoco va a pasar nada, ¿eh? A veces es cuestión de gustos o es cuestión de necesidad, ¿no? Porque si necesito, por ejemplo, tengo un agujero más finito en la bola o más grueso, más, pues quizás necesite un alambre pues más grueso o menos también. Es cuestión de irse adaptando. El mandril lo vamos a olvidar un momento y vamos a tomar aquí medida. Yo creo que con 3,5 tenemos suficiente, ¿eh? Pero soy prevenida y voy a cortar 4. De aquí podemos sacar, pues no sé, una argollita, lo que le guste a cada uno. Y como el otro está enfrente, aquí no tenemos que medir, sino que lo cortamos a ras igual. Sí tendríamos que medir en el otro cabo, claro. Aquí tenemos los 4, pues aquí. Bueno, pues esto nos ha sobrado de los milímetros que teníamos ahí, los restos, ¿no? Esto es lo que nos ha sobrado. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer aquí un doblez. Redondeado, o sea, una curva que va a ir hacia el exterior. Voy a abrirlo un poquito para que me sea más cómodo. Aquí. Aquí. Voy a usar siempre, obviamente, la misma medida. Algo que no me gusta. Yo haría un alicate con todas las medidas que coinciden enfrente iguales, ¿eh? Me imagino que lo hay, claro que sí. Porque, por ejemplo, si yo hubiera cogido el alicate normal y corriente, pues lo meto aquí y hago las dos a la vez, ¿eh? Lo que pasa es que el alicate normal y corriente no tiene esta medida tan grande. Podéis hacerlo con un palito. Este trasto no lo necesitáis, ¿eh?
porque para hacer cuatro ganchos y curvitas y demás tampoco es algo que sea tan importante, ¿eh? Bueno, voy a ir moviendo uno y el otro hasta formar un rombo aquí en el centro. Porque ahí es donde va a ir colocado nuestro abalorio que hemos hecho en forma de margarita con varios cuentos. Vamos un poquito más. Así poco a poco nos lo llevamos al centro. Listo, volvemos al mandril. Luego lo colocamos otra vez. Un poco más pequeño el aro. Aquí, por ejemplo, aquí. Ya tenemos aquí más o menos un rombo. Ahí va. Ya tenemos aquí más o menos un rombo en el centro y aquí parece que forman como dos corazones, ¿verdad? Pues el siguiente paso va a ser colocar aquí el abalorio. Como veis, un cabo está enfrentado al otro, que es como deben de quedar las margaritas. He visto por ahí verdaderos líos para hacer una pulsera de margarita. No es necesario hacerla en dos partes, enrollar en un lado en el otro. Eso no es necesario, el enfilado margarita es así de simple y continuaría en el mismo modo, ya que un cabo queda enfrente del otro. Pero bueno, puede que se forme parte del diseño y yo lo desconozca. Bueno, pues como lleva esta dirección aquí, pues aquí voy a enrollar de este modo. Voy a dar solo un par de vueltas sin apretar demasiado y me voy directamente al otro cabo. Y aquí hago lo mismo. Bueno, pues ya podemos ir tirando. Vemos que ha quedado más o menos centrado. La bola queda hacia el exterior, que eso es importante para que no dé en la piel. Y ahora sí ya vamos tirando. Y así es como va quedando por detrás, ¿veis? Si la bola fuera transparente, por ejemplo, pues queda muy bien que la traspase la luz. 3 y 4. El otro lado. 3 y 4.
Bueno, puedes seguir enrollando hasta que se acabe el alambre o ir formando una espiguita al final o como prefiera cada uno. También podéis enrollar, yo os doy opciones, enrollar uno de los cabos aquí, el otro aquí y luego un cabo aparte en el otro lado para que quede decorado de alguna manera. Yo voy a hacer un enrollado simple porque creo que ya tiene suficiente decoración con la margarita y el aro y la forma que tiene el aro. Bueno, vamos a estirar aquí un poquito para acabar de ajustar. Y en el otro lado igual. Perdón si me salgo de vez en cuando, pero bueno, ya sabéis que estoy enrollando, ¿eh? No sabéis lo tonto porque no. Ajustamos aquí bien la puerta en un lado, en el otro. Tiramos para acoplar. Y esto lo voy a pasar aquí por el centro. La idea es que la vuelta, al ser menor, quede más apretada. Y con el otro pues hago igual. Voy a contar las vueltas aquí. Sí, una más. Una más aquí. Bueno, pues vamos a cortar aquí en la parte de encima o en el lateral exterior. Que nos queda. Bueno, vamos a seguir doblando. Fijaos, recordad que era esta medida, ¿no? Pues vamos a seguir doblando aquí con la misma medida. Me voy a llevar un pelín más hacia abajo para que se meta debajo de la flor y tropiece con aquí debajo con el alambre que forma el rombo. Ya está. Es un trabajo fácil que se puede hacer más rápido, pero yo no tengo prisa porque me viene mejor no tenerla. Bueno, siguiente paso. Pues aquí podéis hacer lo que queráis, una espiral, esto, lo otro, lo que le guste a cada uno. Yo en mi caso voy a hacer una argollita así hacia la parte de detrás. Tiro de aquí un poquito y voy a hacerla por aquí.
¿De acuerdo? Pues aquí lo mismo. Ahora mismo está abierto, ¿no? Pero bueno, luego ya lo vamos a cerrar. Fijaos, yo no tengo problemas para coger la medida con ningún alicate. Pero bueno, tenéis este también, ¿no? Que le valga. Todas las herramientas son útiles y prácticas. Depende para qué y depende a lo que esté uno acostumbrado o a lo que esté encaprichado, ¿eh? Vamos a doblar el otro también. Fijaos qué curioso queda por la parte de detrás, que no va a molestar absolutamente nada, pues ya que la bola está en relieve. Podéis también aquí meterle una tira de abalorio o, como ya he explicado antes, un muelle. Vamos a colocar de nuevo el mandril para darle un poco de forma redondeada. A estas curvitas que hemos realizado. Pues aquí los laterales quedan como corazones, ¿veis? Fácil, ¿no? Fácil. Vale, aquí. Como veis, el enrollado no llega a estar justo enfrente del aro, sino que termina antes. Y en este lado igual, ya veréis por qué, ahora mismo vais a ver por qué. Porque vamos a enrollar esa parte con alambre. Podéis usar el alambre fino o podéis usar el alambre grueso, el que mejor le venga a cada uno. Yo en mi caso, bueno, ya habéis visto que del fino me ha sobrado cero y del grueso esto no tengo suficiente, voy a usar el finito. Voy a cortar, bueno, esto es una tontería medirlo, ¿eh? Pero bueno, 8 centímetros y medio. Y voy aquí a darle una vuelta, ¿sí? Vamos a mirar que esté todo, la proximidad de los laterales y demás, que esté todo correcto, ¿eh? No hay prisa, el que tenga prisa y quiera vídeos a cámara rápida, ni está en su canal, ni creo que aprenda demasiado, a no ser que sepa ya. Vamos a ir colocando todo derecho en su sitio, ya que lo vamos a amarrar, así que es el momento adecuado para que todo esté en orden. Y aquí igual. Bueno, yo ya lo veo bien, más o menos.
Bueno, pues vamos a al lío. Vamos dando vuelta aquí con las tres piezas juntas. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Luego queda muy bonito, muy elaborado, gracias a una margarita simple, que no tiene más complicación, ¿no? Dado el lío que veo que tenéis con el enfilado margarita, yo ya tengo una tobillera por ahí de niña con enfilado margarita simple. Pero como la veis en colores mates y con bolas muy pequeñitas, no sé si es que no veis bien o no os habéis dado cuenta de lo facilísimo que es y de lo que os complicáis mucho la vida para hacer esta pieza en dos partes, con unos rollos de alambre inmenso entre unos abalorios y otros. Bueno, pues quizás haga un día uno para que veáis, si sabéis, pues bueno, pues mejor, si no, pues para que veáis otra forma de hacerla, que es mucho más fácil. Bueno, le hemos dado tres vueltas, ¿no? Pero este cabito lo vamos a pasar por aquí también y lo vamos a cortar en el interior. O sea, no se va a ver, pero va a estar ahí en el interior. Aquí. Ya está, ya tenemos aquí una hebillita cerrada, no clava, no pincha, todo bien. Pues vamos con el otro lado. Vamos con el otro lado ahora mismo. Voy a formar una U para que sea más fácil. Y ya me he equivocado de lado, para que veas que yo también me equivoco. Sobre todo cuando lo quiero explicar detenidamente me distraigo. Lo estaba montando en el mismo que ya hemos enrollado. Pero bueno, eso son tonterías que se da cuenta uno rápidamente, ¿cierto? Intento siempre ser lenta, ser clara, ser honesta. No liarla. Bueno, ya tenemos aquí la primera vuelta. Vamos a procurar no montarlas, ¿eh? Ya que son tan pocas vueltas y es un diseño tan fácil, pues no creo que merezca un enredo, ¿no? Porque se ve una pieza muy ordenada. Ya sé que hay cosas que están de moda con el dedo y eso, pero no lo veo yo muy adecuado con el alambre fino. Bueno, aquí tenemos tres vueltas, aquí había tres y un poquito más. Pues vamos a pasar esta por el interior. Para llevándola a la parte de detrás.
y lo pasamos otra vez para cortarlo en el interior, como hemos hecho con el otro, ¿eh? Y este igual, le damos una vuelta entera y lo cortamos en el otro lateral. Esto no tiene ningún secreto, solo cortarlo en el sitio correcto para que no pinche, que la vuelta esté en derecha y que la espiral no esté, o sea que el circulito final quede un poquito abierto para poder enrollar sin mucho grosor. Y si es un alambre muy grueso, pues igual ni es necesario, no lo sé la medida que usáis y demás. O el material. No recomiendo hacer este anillo con aluminio, ¿eh? Porque vendría a ser el aro, vendría a ser de 1,5 o 2 milímetros de diámetro, como mínimo, 1,5, 2 milímetros sería más correcto. No recomiendo hacer este anillo en aluminio, porque luego los amarres, si usáis un grosor así finito, van a quedar muy flojos, ¿eh? No lo recomiendo. Y además va a perder mucho en belleza también, ¿eh? Vamos a tirar aquí. No sé si me falta una vuelta más. No, aquí está perfecto. Pues ya podemos cortar. Cortar y bueno, no nos ha sobrado nada de lo que hemos enrollado. Ajustamos un poquito con el alicate plano y ya tenemos aquí su grapita en el otro lado. Y aquí también vamos a ajustar un poquito donde hemos enrollado la margarita para que quede más fija al centro, en un lado y en el otro. Ponemos de nuevo en el mandril, porque seguramente ha perdido el círculo al moverlo tanto. Bueno. Y ya está terminada nuestra pieza de hoy. Bueno, a mí me queda un poco pequeño. Mejor, así le vale a más gente. De hecho, se ha hecho a propósito una talla inferior. Se trata de un anillo con una margarita simple en el centro y coronado por dos curvitas en la parte de arriba y de abajo. Espero que les guste este vídeo. Si es así, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita y darle a la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.